El editorial de hoy, con Claudia Vázquez. Los migrantes se han convertido en un problema recurrente para Tamaulipas, pero hoy, en medio de esta contingencia sanitaria, podrían ser un factor de riesgo para los tamaulipecos. Y es que, pese a que la Federación se comprometió a atender a los migrantes en la frontera, esto no se ha realizado y son 13.000 personas de diferentes nacionalidades que permanecen acampadas en los municipios fronterizos en condiciones de hacinamiento e insalubres, a tal grado que la falta de atención sanitaria ha provocado que 16 de ellos hayan contraído el virus del COVID-19, lo que se está convirtiendo en una bomba de tiempo, porque no solamente esta población está expuesta, sino también los tamaulipecos. De ahí que las autoridades estatales estén demandando a la Federación el cumplimiento del acuerdo signado el año pasado, porque la migración es un tema de seguridad nacional y un problema de salud pública. Es necesaria la reubicación, porque se garantizaría no solo el estado de salud de esta población, sino también la salud de los tamaulipecos. Porque en un escenario distinto, la pregunta es, ¿qué va a suceder cuando requieran atención médica? ¿Cuando saturen las clínicas y hospitales? ¿O en el peor de los escenarios, cuando se tenga que priorizar la atención? ¿Un migrante o un tamaulipeco? En este momento no se les puede abandonar a la suerte. Ser distinto al mexicano no significa ser inferior y por humanidad debe atenderse. Está usted informado.